Hola, ¿cómo están? Soy Anita de la Peña, este es el canal Vallarta Tips, estoy muy contenta de estar aquí, es 20 de mayo del 2020 y el día de hoy pude estar en la playa, pude caminar por la arena, pude disfrutar del sol. Obviamente esto lo hice bajo los lineamientos que me pidieron los guardacostas y la Policía Federal que se encontraba ahí, fueron muy generosos y bueno, también me marcaron bien bien qué era lo que tenía que hacer. Estuve también en dos restaurantes de los cuales las realidades de ambos son diferentes, ustedes lo van a poder testificar aquí. Y lo más importante es que las imágenes hablan por sí solas. Ustedes van a poder ver cómo Puerto Vallarta se está reactivando. Y para todos aquellos que vienen ya así pegadito a las fechas de la apertura de Puerto, y que es también la reactivación económica a nivel nacional, que es lo que se está anunciando. Pues ustedes prevénganse, tienen que pedir a su hotel que les dé la atención de cómo van a ser los protocolos para estar en áreas comunes como alberca y playa, porque obviamente esto ya va a estar abierto. Si no nos están diciendo, hey turistas, vénganse a Puerto Vallarta porque ya va a estar esto abierto, está haciendo todo con mucha discreción, están siendo sigilosos, obviamente porque saben que aquí es un foco rojo de que se puede venir la gente de un momento a otro. Pero para ustedes que vienen en junio y que no pudieron sacar sus cambiar sus fechas, les recomiendo mucho que se prevengan para que no tengan molestias cuando estén aquí hospedados y no les tome de sorpresa que tengan que usar a lo mejor cubrebocas, que tengan que estar a distancia, que va a haber horarios para estar en alberca o en playa. No sé, se me ocurre que esto pueda pasar ya que son momentos. Junio está muy pegadito a esta apertura cualquier día, entonces no creo que se relajen las medidas, al contrario, se está llevando este protocolo de fase cero para llegar a esa apertura con buenos hábitos de salud e higiene, entonces obviamente nos van a exigir que sigamos conservando estas condiciones y ¿qué pienso yo? Que sí va a estar abierto todo, pero no sabemos cuáles van a ser los lineamientos y el reglamento a seguir para estar en el malecón, para estar en un restaurante, para evitar una aglomeración y para evitar un rebrote, que es lo que es el objetivo de esta apertura y de este protocolo que empezó el 18 de mayo de fase cero. Y bueno, pues les dejo este blog, espero les sea de mucha utilidad, les debo muchos saludos, estos saludos los estoy guardando para hacérselos de una manera especial y bueno, espero lo disfruten y que tengan un poquito de playa a través de sus ojos en este confinamiento, les mando muchas bendiciones, espero que estén bien, pronto vamos a salir ya de esto, lo estoy palpando, lo estoy respirando, lo huelo. Bueno, cuídense mucho, les mando besos a todos y aquí nos estamos viendo. Bye. Para quien viene al Gran Buenaventura, sigue cerrado con un anuncio ahí. Voy entrando aquí al malecón. Con el cartelón, aquí el Hotel Rosita sigue cerrado. Sigue cerrado el malecón. Ahí va un compita, sin cubrebocas. Dice, no pasa nada. Bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? El modelorama aquí al 100. Y esta barbería, pues no se ve abierta. Son las 10:30 de la mañana y está el sol que arde. Voy, como siempre, a hacer unos pendientes y voy a revisar cómo está la situación de los restaurantes en playa. Vamos a ver cómo sigue esto. Les vuelvo a pasar las imágenes de aquí de el malecón, a cuadras del malecón, para que ustedes vean que esto sigue aún cerrado. Y que poco a poco vamos a ir viendo cambios, ya que está la fase cero, el inicio del protocolo para la reactivación económica. Y así sigue esto. Estamos ya por entrar al área del malecón. Vamos.
Vamos a ver si puedo grabar un poquito. Subido a estos carritos, son bien divertidos estos de las bicis, porque parece que van como cangrejos y llevan música. Miren, todo está cerrado. Ando aquí por la zona del malecón. Vengo al banco. Y la parisina está cerrada. Todo está cerrado. Pero la música no falta, ¿verdad? Pues estoy caminando aquí por el enfrente del malecón porque hay una valla. Hay mucho ruido. Y les voy a decir algo. O sea, es lo que es incongruente. En la obra está aquí un puño de señores. Miren si puedo dar zoom. No puedo dar zoom con mi teléfono. Pero están sin cubrebocas. O sea, está bien raro. Y eso que estoy aquí por el ayuntamiento, ¿eh? Voy caminando por aquí enfrente. Ale, ale, ale. Saludos. Pues ya con las vallas ni cómo poder entrar, como en el otro video que se veía gente caminando en el malecón, así dos, tres personas. ¿Qué tal? Sí vas a salir. Ni modo que no, ¿verdad? Adiós, adiós. La gente le gusta como que uno grabe. Ahorita ya acá hay oficiales porque estoy llegando al ayuntamiento. Estoy aquí por el letrero. Y pues todo está completamente vacío. ¿Quién se ha tomado fotos en este letrerito de Puerto Vallarta, verdad? Todo mundo. Vamos a revisar en dos meses, no seas mamón. Pasan y pasan los camiones, así es que me cuesta mucho trabajo grabarles. Está bonito. Sí, ¿verdad? Pues aquí tienen un poquito de el malecón. Hoy, 20 de mayo, de los arcos. Y pues aquí hay policías, nada más les puedo grabar un ratito para que ustedes vean. Aquí también es muy típica la foto, ¿no? Voy a caminar por aquí porque ya me voy. Y anda rondándome un señor por todos lados. Miren. Ay, oiga, ya salió usted. Ya regresé. Ajá. ¿Quieres que te saque? No, está abierto el patrón. Sé que este es de los restaurantes que pertenecen a la Carnirac. Y sé que es un muy buen restaurante. Sirven muy bien de comer y todo. Y que es muy rico. Se lo recomiendo. Yo, la verdad, no he venido, pero siempre he escuchado buenos comentarios. Y aquí están los compitas de la obra. Ya se pusieron el cubre. Así está Puerto Vallarta. Vacío y con vallas. Aquí a la zona romántica porque voy para Mismaloya y también voy para Palmares. Vamos a ver qué está pasando por ahí con las playas y con los restaurantitos que están alrededor. Ya he pasado varias veces por este bar que siempre se llena. Pues aquí está la zona romántica bien apagada y cero romántica. Aquí se ve la parada del camión de Mismaloya y miren, todos los puestos de taquitos abiertos están riquísimos, los de birria, los de carnitas. Súper buenos. Les aconsejo comprar aquí su juguito cuando agarren esta ruta. Son muy buenos. ¡Saludos a la güerita!
Y pues vamos hacia la carretera. Voy a cortar aquí el grabar porque pues ya no me quiero distraer. Y este aparatito que traigo lo tengo que estar volteando y todo, y pues no me gusta. Y ya nada más si puedo les muestro un poquito de la carretera para allá. Y aquí está. Libramiento, Ismaloya, barra de Navidad. No se alcanza a leer, pero vamos para allá. Y me voy acercando a un lugar que se llama, bueno, es un hotel ya de muchos años que se llama Lindomar, y tiene un restaurante que se llama La Playita. Incluso ahí tengo mi primer blog que me salió, le puse en el título bien piratón, porque había alguien que me estaba grabando y todo eso, y la verdad yo no me sentía cómoda y pues me salió así bien piratón. Miren, aquí está Lindomar. Este es el set, así se llama, y al ladito está Lindomar. Les recomiendo que vengan aquí. Esto es Conchas Chinas, esta área, y es precioso aquí, ya saben. Por aquí está el Hotel Hyatt Shiva. Yo tuve la fortuna de, cuando venía de vacaciones, estar en este hotel. Es de lo más padre, es una experiencia padrísima venir a este hotel. La comida te la dan muy, muy estilo gourmet. Tienen un área de playa, pues olvídense, padrísimo, de lo mejor. Y esta es la entrada al Hotel Hyatt. Y está hermosa la carretera hacia Ismaloya, con estos cerros que dice mi mamá que es la Sierra Madre. Diario que los ve dice, estamos en la Sierra Madre. Las construcciones no paran, ¿verdad? Qué bueno, porque es trabajo y la gente necesitamos trabajar aquí en Puerto Vallarta. Vamos llegando al Hotel Costa Sur. No sé si alguien ya se ha hospedado o venga para acá, pero ahí se alcanza a ver el mar. Para esta zona la verdad es muy concurrida por la gente extranjera. Les encanta, y ves por aquí siempre corriendo a todas las personas. O sea, aquí se ven carros estacionados como siempre, como si estuvieran laborando, o sea, como si tuvieran huéspedes, y hay carros. Obviamente no se ve como siempre, pero ahí estaba en el área de seguridad gente en recepción. Acercando al Hotel Gran Fiesta Americana. Hay un suscriptor, no me gusta decirle suscriptor, ¿cómo nos podemos poner? Que me decía, pasa por el Fiesta Americana. Pues aquí estamos. Se ven ahí unos autos, no se ve mucho movimiento. Bueno, hay gente regando ahí ya las plantitas, hay gente ya trabajando. O sea, esto estaba muerto cuando yo pasaba, y ya se ven bastante movimiento. Se ve aquí incluso llegando un pasajero, se ve ya gente trabajando. Este es como su, no sé, salón, recepción, algo así, su centro de convenciones. Y bueno, pues rapidito, pero pasamos. Y esta es una hermosa carretera. Todo el tiempo, así, muy padre. Ay, no saben lo difícil que ha sido para mí no estar en la playa, por eso me vine acá. Le decía a Steph que un día lloré de 6 de la tarde a 7 de la mañana de otro día, porque no podía venir a Vallarta. Yo viví en Guadalajara, yo soy de Guadalajara. No sé, era mucha mi frustración, extrañaba mucho el mar, y creo que tú eres la única que me ha entendido hasta ahora, Steph. Yo creo que muchos se van a identificar, pero yo sí lloré muchísimo, como loca.
aquí hay otra construcción. Pues dense aquí un ojillo para que pues conozcan esta área y a lo mejor un día decidan y mejor cambian aquí. Aquí está Quinta Esmeralda y pues vean otra opción, porque mucha gente no conoce para acá, incluso yo que siempre venía a Vallarta toda la vida no conocía para acá, siempre estaba en lo normal. Y ahorita nos detuvimos, quién sabe qué onda, qué esté pasando. Oigan, acabo de pasar por un lugar que se llama Las Michechavas. Dicen que ahí hacen unas micheladas muy buenas. Bueno, no dicen, yo las he probado, pero no soy muy afecta ahorita a tomar ni nada de eso. Entonces, sé que en su momento cuando las probé eran muy buenas, están así con camarón y ya saben cómo las hacen. Y estaba abierto ahorita, voy a bajarme ahorita nada más para que chequen dónde es, porque si son muy buenas, nada más, acuérdense, si toman, no manejen. Pero si está, yo recuerdo que están muy buenas. Llegando aquí a la zona de Palmares o Punta Negra, siempre me confundo, pero yo le digo de las dos formas. Y aquí está un restaurante donde tengo un blog. Lo pueden ver, es cuando yo empezaba a grabar los videos. Y se llama aquí Canto del Mar o algo así, pero bueno, al parecer está cerrado. Yo quería venir a ver si estaba abierto o no. Aquí ando y ¿qué creen? Sí está abierto y es un restaurante a pie de playa. Chequen mi blog porque ahorita no me puedo detener a consumir ni nada porque pues tengo muchas cosas que hacer siempre. Esto quiere decir que vamos bien. O sea, un restaurante que está abierto a pie de playa, como les dije. Pero la pregunta es, ¿podemos bajar a la playa? Yo pienso que con su debido distanciamiento y todo, no creo que haya problema. Aunque recuerden que no es el momento. Pero esto les puede ir dando un enfoque de cómo Vallarta se está reactivando de nuevo. El letrero de ya abrimos. Está precioso este restaurante porque está así como... ¿Alguien vio la isla? Está súper padre, súper rústico. Ay, me encanta. Me voy a pasar. Tienen música aquí, es como una zona lounge. Miren. Y tiene esta vista, tiene aquí música. Está increíble. Tengo que apagar mi cámara, prenderle y todo un rollo para poderles grabar. Pero ¿a poco no está padrísimo? Ahorita voy a bajar con esos amigos. Aquí, como les decía, ya les grabé, es un restaurante excelente porque es muy cómodo, a pesar de que se ve rústico, es muy cómodo, tiene un baño cómodo, tiene área de bebé, tiene enchufes en los postes para que estés cargando tu teléfono y no tengas que estarte parando, o sea, está súper completo y la comida está bastante rica. Y de precios, lo normal de un restaurante tipo así, ¿no? Y que está en la playa, no sé, una cerveza 40 pesos, algo así. Las comidas entre 100 y hasta van hasta los 250 pesos. Me voy a callar para que disfruten el sonido de estas olas del mar. Qué bendición tan grande. Por lo menos un ratito de paz, ¿verdad? Ay, ya me voy a callar. Voy a bajar. Pero les quiero dar esta panorámica. Ya hay gente comiendo, turistas. Les llevan de comer. Y pues está todo, gracias a Dios, tranquilo. Incluso hay una torre de autoridades aquí y ellos permiten esto. Obviamente este es de los restaurantes que están
permitidos ante lo legal. Se llama Canto Palmares, entonces sí es Palmares, no Punta Negra. Pero vamos a bajar, ¿sale? Vamos a saludar. Miren qué bonito está. Gracias a Dios que ya abrieron. Es un lugar muy cómodo, muy apto incluso para mamás, porque tienen su bañito, como les decía, muy, muy rústico, pero muy cómodo. ¿Hola? Estoy grabando. Esta es como una barrita. Está a la vista del mar. La cocina, tú puedes ver lo que te están cocinando. Y miren lo que les decía. Tienen enchufe los postes y aquí bien a gusto, ya no te levantas. Y vienes y cargas aquí tu celular. Un espejito muy bonito así de azulejos. Tienen para cambiar bebés, tienen cambiador de bebés. Y a pie de playa. Ya está también ahí el puesto de los mangos, ya los vi. Pues se llama aquí Canto del Mar, está muy rico, muy a gusto. Lástima que no me puedo quedar, pero voy a venir el fin de semana. ¿De qué hora a qué horas están? De 11 a 7. ¿De 11 a 7? ¿De lunes a domingo? De lunes a jueves. ¿Y los fines de semana por qué no? ¿Todavía no los... no está permitido? Ok. Pues bueno, ya les dejé. No hay acceso a la playa. Aquí está el letrero. Entonces, si la pregunta era, ¿podemos estar en la playa? No, pero por lo menos a unos pasos sí. Les decía que me gusta mucho esta playa porque tiene vigilancia. Por allá se ve la torre. Y eso la hace muy segura, bonita, tranquila. Por ahí esa torrecita que se ve. Pues, vamos para Mismaloya. Chequen el cielo, ¿eh? Está el cielo del color del mar. O sea, eso ya lo saben. Ya les grabé incluso aquí en Playa Esmeralda. Vean mis vlogs anteriores. Bueno, si quieren, ¿verdad? Pero es que les va a ayudar mucho. O sea, ahí le hablaba al aire, no tenía suscriptores, no tenía gente cercana como ustedes ahorita, pero pues bueno, ahí hay información que les puede servir. Aquí estamos cerca de la playa Las Gemelas, estuve a punto de venir aquí, ya no pude. Toda esta área como tipo, es como una bahía, no sé cómo explicarles, pero es muy bonita la zona del mar. Es otro estilo y obviamente es un poquito más silvestre, pero combinado con el glamour. Y lo podemos disfrutar todos, aunque no traigamos un peso. Pero mejor si traigan, aunque sea para un agua, porque sí está cañón. Vamos pasando aquí por el Royal Park. Alguien me pidió también que tomara aquí video. Este hotel está padrísimo. Aquí se casó una amiga mía. Pues se ve gente ahí en recepción. Pero está con cintas, no se puede pasar. Entonces muy probablemente siga solo con su mantenimiento y recibiendo proveedores, tal vez, ¿verdad? No sé. Miren, esta es aquí la típica foto de los arcos. Los arcos es un acuario protegido donde anida ahí el pájaro bobo y más de 100 especies de animales acuáticos, terrestres y estas aves.
Les dejo este regalito. Me tiembla un poco la mano, o un mucho. Y esta es la panorámica de este hermoso lugar. Que para mí significa muchísimo. Me estoy acercando a la entrada del Hotel Barceló. ¿Alguien tiene reservaciones para acá? Exactamente, ya en la entrada del Barceló es la entrada para ir a Mismaloya. Bueno, ya estamos en Mismaloya, pero más bien para ir a la playa. Y ahí pueden snorkelear, hay lanchas. Les encargo ahí la de la espuma. Hay todo tipo de... Miren, espérenme, están dando ahí información. Están aquí los taxistas. Bueno, hay lanchas, hay de todo para que puedan pasársela muy bien. Aquí pueden tomar camino para un lugar muy bonito que se llama Las Ánimas, que era lo que estaba yo a punto de grabar, pero ya no pude. Y ahí están de los mejores restaurantes. Sin embargo, no sé si esos restaurantes estén abiertos. Vamos a preguntarle a las personas de aquí que han estado haciendo algunos tours ya. Miren, me acabo de encontrar una persona que conozco y me dice que sí están abiertos los restaurantes de aquí para sentarse y eso, y hay autoridades también. Y estos sí están también pues a pie de playa. Allá, miren quién viene allá. Mi persona favorita de este lugar. Hola. Hola, don Domingo. ¿Anda trabajando? Ando trabajando. Qué bueno. ¿Cómo le ha ido? ¿Muchas pues propinas? Bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Saludito de la cámara. Gracias. Que lo busquen en Ramada Carlos, ¿verdad? Que lo busquen en Ramada Carlos. Muy bien. Estoy aquí en el Hotel Barceló. Está cerrado. Hay niños aquí en la playa y pues no se ven autoridades. Están aquí todas las lanchas. Sí están abiertos los restaurantes. Pero ya es muy lejos, no se va a alcanzar a ver, pero ya se está yendo un crucero. No sé cuál sea de los que ya les había pasado. Vamos a dar una caminata. Voy a dar una caminata. Y que ustedes puedan observar. Solo observar. Voy a guardar silencio. Buenas. ¿Hasta cuándo abre el Barceló? ¿No les han dado fecha ni en junio? Ni en junio. Estaban entre junio y julio. Julio, ¿verdad? Es que tengo un canal y me han preguntado mucha gente que se va a hospedar aquí y que no, bueno, sí que todavía no les dan una fecha. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, para los que vienen para el Barceló, todavía no hay una fecha fija. Pero igual aquí se los puedo seguir informando. Vengo seguido para acá. Entonces, vamos a estar pendientes.
maestro Miss Maloya. Hoy es 20 de mayo del 2020 en tiempo de coronavirus. Estoy aquí en este bonito lugar pisando la bendita arena y viendo el mar. Están aquí los restaurantes abiertos. Puedes estar aquí. Hay autoridades, pero lo permiten porque pues está dentro del reglamento y pues es una bendición que yo pueda estar aquí.